para Carlos Leaños y Daniela Suárez. Nos vamos a la línea de jueces. Comenzamos con Sixto Nolasco. Sixto, adelante, por favor. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Una noche intensa, definitivamente. Y ustedes dijeron que no cambiaron nada, que la dejaron tal cual. Y yo les voy a decir que es mentira, porque ustedes cambiaron toda la actitud ahorita. Si hubieras hecho las caras, yo me acuerdo que cuando yo te di la nota, les critiqué fue las caras y el que prácticamente Daniela se borró. Daniela, el solo tuyo hoy fue espectacular. Pero fue espectacular. Yo siempre digo que hay parejas que bajo presión trabajan muy bien y me doy cuenta que ustedes son así, pero traten de no caer más en esto. Esto que hicieron ahora, háganlo cuando estén en la primera bailada, para que puedan tener todo el apoyo, porque esto sí tienen el feeling, el sentimiento, las caras de Carlos, todo el tiempo estuvieron allá arriba, super up, y te digo, el drama tuyo estuvo maravilloso esta noche, así que espero que la gente vea esto, que sí es feeling, a ver qué pasa. ¿Está bien, chicos? Gracias, Sixto. Seguimos con Super Mario. Buenas noches, participantes. Bueno, si lo hubieran hecho así como lo hicieron ayer cuando les corregí su baile, hubiera sido otra, ¿no? Hubo un problema en las transiciones, se notó el cambio de actitud, pero no sé, esta noche yo no soy el juez, sino el público, así que suerte, o sea que chicos. No le gustó lo que hicieron ahora. Hubo un problema en las transiciones y Carlos como que no entraba su piecito en la... Pero eso mismo le pasó la primera vez. Sí, o sea, es que eso se lo criticaron, no sé quién fue, pero uno de nosotros, a uno de los jurados criticó eso. ¿Sí? O sea, el mismo error que tú. O sea, sin embargo, llegó a tiempo, digamos. ¿Cuánto le pusiste ayer, Super Mario? Ah, no, bailaron ayer. Ah, ok. Era, la confundí con Erika, que okay. Siempre la confundo a Daniela con Erika. Bueno, está bien. Erika se va a casar. No, pero está bien, está bien. Está chévere. Bien. Ok. Está chévere. Bueno, muchas gracias. Chichiquín, adelante, por favor. Yeah. Se riega ya lo del staff. Bien, chicos. No, de verdad, yo creo que sí estoy de acuerdo en que han mejorado mucho en la parte histriónica. Creo que ustedes son una de las parejas que si los dejamos más tiempo, lo podrían perfeccionar 10 veces más cada vez, van puliendo. Y me parece que la gente tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver que ustedes... Si bien nosotros les exigimos mucho porque son una de las mejores parejas, también ustedes responden en la medida que se les exige. Y nada, manden 277 Daniela, apóyenlo si ustedes piensan como nosotros, y mucha suerte, chicos, que les vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias, Chichi. Gracias, Carlitos, gracias, Daniela. Este aplauso es para ustedes. Bueno, antes de continuar, quiero contarte, Jimé. ¿Qué pasó? Que se casa mi primo Facundo. Ajá. Y con una diseñadora muy importante con mi diseñadora en nuestro país. Y amiga también, Adriana Echeverría. Pero bueno, ha venido mi familia de Argentina. Está acá mi tío Noelio. Es verdad, Noelia. Está la familia de Carlitos. Está Martina también. Vení, Martina, por favor, porque quiero que todos te conozcan. Es divina. Vení conmigo. Hola, Martina. Miren ustedes cómo se ha venido a la tele. Oye, Martina, yo creo que te he visto en unos Snapchats y vos cantás, ¿no? Sí. ¿De verdad sabes cantar? Sí. ¿Y cantás muy bien? ¿Te animás a cantarme un poquito? ¿Algo? Sí. Dale, pero mira la cámara ya, allá, a todo el público. ¿Estás nerviosa? Mira que después te contratan después acá en Martina. Ya, a ver, cántame una canción. Te quedás. Ahí va, silencio. Un regalo para el tío Carlitos. A ver. What should I fall in love? When you, I know I know it's only faking it's true. Ya no sé si creer en ti. Quiero saber si es el principio o el fin. Or am I better off without you? Without you now, without you. Without you now, without you. Without you now. Wow, bueno, Martina. Un aplauso para Martina. ¡Qué bozarrón! Es impresionante, ¿no? O sea que lo artístico viene de familia. ¿Te gusta verlo artístico? No. No, de mi familia, yo soy la única que... Ah, eso sí, pero tu tío también es famoso. No sabe cantar, pero sí, digamos, le gusta la tele. Te mandan los perros. Está bien, Martina. Cantas divino, Martina. Te vamos a invitar otro día para que vengas y nos acompañes. Bueno. ¿Sí? Te quiero mucho, Martina. Gracias por venir. ¡Sos divina, en hermosa. Serio! Gracias. Bueno, vamos a continuar. ¿Y vos no cantás? Yo no, pero... ¿Qué fue? ¿Un pedacito? Bueno,
algún día voy a volver a contar. Ya, bueno. Bueno, quiero hablarte ahora de la mejor aerolínea de todo el país. Puente Aéreo de Amazonas entre La Paz y Santa Cruz. Con 20 vuelos al día, elegí el mejor horario y la tarifa más baja. Lo mejor de todo es que si perdés tu vuelo, podés tomar el siguiente del día sin pagar absolutamente nada. Compra en oficinas de Amazonas, en tu agencia de viaje favorita o en la página amazonas.com y acumula millas con Jet Class Millas. Y no te olvides que Amazonas te conviene. Este operador es fiscalizado y regulado por la ATT. Y gracias a Amazonas, Jiménez. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con mucho más de Bailando por un Sueño. Corte. Se aproxima la gran final de Bailando por un Sueño. Gran final que no nos podemos perder. Sí. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? El fin de semana me quedé en la casa nada más viendo una película y bueno, después me pedí una pizza. Ay, qué rico, ¿con champiñones la pizza? Sí, por supuesto, no podía faltar. Como tampoco puede faltar una Coca-Cola bien fría. Obvio, es la combinación perfecta. Exacto, y es que nada se compara con disfrutar una buena comida con Coca-Cola. Por eso es que no puedo estar más feliz con la super promoción que te trae Coca-Cola, porque ahora te puedes llevar una Coca-Cola original en su nuevo formato de 1.5 litros a un precio sugerido de 7 bolivianos para disfrutar el sabor de siempre a un precio como nunca. Salud, Jiménez. Salud. Qué rica que es la Coca-Cola. Me encanta. Con Coca-Cola siente el sabor. Y gracias a Coca-Cola, ay, les tengo que presentar una nota tremenda. ¿Por qué? Tremenda. Porque Camila y Brian uh-huh. están en la sentencia. Uno de los motivos porque Mariano les puso un 2. Bajísimo. Haciendo alusión a que su coreografía tenía muy poca complicación, no tenía muchos trucos, no era una coreografía con riesgo, por decirlo de alguna manera. Ok. Entonces, Brian dice que ahora han cambiado totalmente la coreografía, pero que si pasa algo, será culpa de Mariano. Veamos la nota. Fíjate la nota, mira. Adelante, por favor. Camila Martínez y Brian Luján atraviesan por momentos difíciles dentro de la competencia. Lo que vi me pareció un horror. Brian tuvo muchos errores. Camila tuvo errores, yo entiendo de sus bracitos cortos, pero tuvieron errores. Yo creo que Mariano es muy injusto porque no valoró el esfuerzo que yo le puse, que Brian le puso. Yo creo que eso es muy injusto y poco ético. Evidentemente, la pareja cayó en sentencia y desde ya comenzaron con las modificaciones de su coreografía, aunque con algunos percances. Sí, la verdad me siento muy frustrada porque yo no quería volver a hacer este ritmo, pero bueno. Ni modo, hay que perder el miedo, hay que hacerlo todo por el sueño, ¿no? Estamos cambiando el 70% de la coreografía. Este baile va a ser dedicado para Mariano de la Canal. Espero que te guste a vos, porque por vos, por tu culpa, estamos bailando otra vez. Camila Martínez reprochó a Mariano la comparación que le hizo con la conocida Noelia Pompa. Él dice que si Noelia Pompa lo pudo hacer, yo, ¿por qué no? Yo soy Camila. A ver, ella tiene años de experiencia de baile, yo no tengo los años que ella tiene. Por su parte, Brian Luján defendió a Camila y aseguró que no es ético el comparar, además de hacerle una advertencia a Mariano. Le encanta comparar, pero él odia que lo comparen, odia, él es único, que no sé qué es único. Nosotros vamos a hacer muchas cosas difíciles, riesgosas, más que todo por las exigencias de Mariano. Y si llega a pasar cualquier cosa, Dios no quiera, va a ser tu culpa. Asimismo, el público en las calles llamó injusto a Mariano, además de brindar su total apoyo a la pareja. Yo considero que siempre es injusta su actitud. Entonces, ahí estamos. Mariano ya un poquito, ¿no? Que vea más los sueños y se dedique a ser imparcial ante todos los participantes. Sea un poco más, más humilde. Me encanta tu papel, pero sea un poco más humilde. ¿Podrá Mariano con el peso de su conciencia ante tal advertencia? Bueno, termina con una pregunta la nota, a ver si la puede responder Mariano. Adelante. No, yo la verdad que no tengo ningún cargo de conciencia porque yo, primero que me echas toda la culpa a mí, pero creo que en el voto secreto había un 4. No es que todos te pusieron 10 acá y que yo fui el villano. Nadie, o sea, no es que todos 10, perfecto y yo fui el único malo. Mi amor, te pusieron baja nota, por algo será. No me vengas a decir nada a mí, ¿entendés? ¿Qué hace Vero? Vino Vero de esta. Verónica, ay, me muero. Estoy postulando para ser bailarina. Mira, Vero. Quiero. Un aplauso. Obvio que quiero. Por favor. A
aquí quiero sentarme todas las noches. No, viene a ver cómo se está portando también su jurado, ¿cierto? Dijo que iba a lo que pasa es que... Hola, Benito. Vio que estabas haciendo Super cosas Mario. Que no le gustaron, dice. No, Super no. Mario, me estás haciendo quedar mal. Benito, me estoy, me estoy portando bien, Benito. Benito, me estoy portando bien. ¿Sí o no, chico? ¿Sí o no? No, es un good boy. Aprende rápido, eso sí. Aprende con mira una que velocidad. Si, haciendo, si lo haces mejor, me quedo acá. No, de no, 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 no. No, es lo que ¿sí? menos quiero, pero no, no. Pero es que aquí se la pasa bien. Bueno, pero no, va a bailar, yo no veo va a bailar con el staff. Si claro, en el staff. Ah, por perfecto. Eso, de bailarina bueno. con el staff. Perfecto, ahí sí me gustó. Bueno, a ver, bueno. ¿cómo es la cosa al final de cuentas? ¿Va a ser tu culpa, Mariano, entonces? No, si mi culpa no es. Yo creo que él quiere manipular al público, quiere manipular a la gente diciendo todo eso, ¿no es cierto? Pero si a Camita le pasa algo, porque bueno, la cuidaste. Porque vos estás acostumbrado a no cuidar a la gente que tenés al lado y alrededor, papi. Así que no me eches la culpa a mí absolutamente de nada, ¿ok? Y ayer hablaste, okay, leí un posteo que pusiste a mí que dijiste, Mariano está aprovechando porque le quedan los últimos días en Bolivia. Yo te cuento y encima te quejaste de que yo estoy de jurado y de que vos no sé qué. Mi amor, te cuento que yo acá estoy de jurado porque a mí la producción me pone y porque me ponen para ser funcional. No como a vos que te ponen para bailar y te ponen otras cosas en la cabeza tu mujer, los cuernos que tenés, mi amor. Así que conmigo no te metas, ¿eh? Porque vos me decís A y yo te digo de la A a la Z, papito. Conmigo cerrá la bocota y baila. No quieras manipular a la gente ni al público porque la gente no es tonta, ¿okay? No pasa nada, no Mariano. Nos subestimes. La gente cuidala. Sabe la clase de persona okay. que eres. Es que con tu familia, yo persona. Jamás me metí con tu familia. Mi y no amor, lo voy a hacer. Yo me meto porque con la gente vos boliviana con lo que quiera, es muy educada. Pero vos muy te metes educada. Conmigo y con mi trabajo. Lo único que okay. yo quiero hacer es pedirle a toda Bolivia que nos apoye. Gracias okay. a Dios, tu muy voto bien. No cuenta ahora. Ay, gracias ¿para qué te a Dios. Enojas, entonces? Y cuenta el voto de toda Bolivia y en especial de Milapaz, que quiero pedirle por favor. Y quiero mandarle un saludo a toda la feria 16 de julio, a una gran amiga, a Rocío Lira, a la familia Lira de toda la feria que nos apoye. Este es un momento muy importante para nosotros. La paz la necesitamos y a toda Bolivia. Camilita, ¿cómo te sentís ahora? Muy nerviosa, ¿no? De estar en estas instancias. Pero bueno, pedirle a toda la gente, por favor, que mande un mensaje con Brian al 277. El sueño de verdad lo necesita, por favor. ¿Crees de que también si te sucede algo sería culpa de Mariano? Yo creo que un poco sí, porque él pidió riesgo, ¿no? Entonces lo que va a haber esta noche va a ser un poco de riesgo. No puedo creer, no puedo creer cómo quieren manipular a la gente. A ver, o acá sea, Mariano, este es cruzar los dedos. Yo no tengo que cruzar nada, que él cuida a Camilita como él la tiene que cuidar. Si no puede cuidar lo que tiene al lado, ya la culpa no es mía, es de él. Aparte, Camilita, te pusieron el cubo, te lo pusieron así del piso para que bailes el otro día y no pudieron hacer nada. Chicos, en esta instancia son todos iguales. Ahora yo a vos no te veo como una nana, como nada. Yo te veo como todos, ¿entendés? Yo no vengo a decir acá, sos chiquita, sos grande, todo esto. Para mí, yo te veo como una persona que puede hacer absolutamente todo. Ha bailado gente en silla de ruedas acá, chicos. Está bien, por bello, favor, ¿eh? Bello eso por bien. Favor. Igual hemos cambiado algunas cosas. Como dije, el 70% de la coreografía. Y en realidad esta coreografía no va a ser para vos, va a ser para el sueño. Y bueno, espero que Dios nos acompañe bueno, también. Entonces no andes posteando cosas para mí en el Facebook ni des notas para mí. Porque hablas para mí, pero acá no querés hablar para mí. Escribís cosas para mí en el Facebook, pero decís que no es para mí. Papito, ubicate. Pero fue por vos, Mariano. ¿Cuál es el otro ridículo que está ahí? ¿Eres vos el único que está en la mesa de jurados? Yo seré un ridículo y vos sos el sí cornudo de del año, todos querido. Yo soy ridículo, pero bueno, lo mío se me quita callándome la boca. Vos lo cornudo no te lo quita nadie. Ay, che, por favor, por favor. Dilo que yo digas. No sé cómo hizo para entrar por la puerta no del canal nada, con papá. Estos cuernos. No pasa nada. Siquiera tengo a alguien que me quiere, vos no tienes a nadie, ni un perro. Ay, que amor, te ladre. ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos que no me quiere? Y toda la gente, el público que está acá, que me aplaude, afuera me pide foto. No, ayer yo pedí al público. Así ¿qué dice es. El público? ¿Que siga Mariano de la Canal? Sí. No, que se vaya. Sí. Esa o sea, misma no soy gente yo, me pide Bolivia. Foto cuando salgo. Ay, por favor. Bueno. Es para hacer meme. Ya está. Así, yo con el diablo. No. Ya, no, ya te di mucho, ya te di mucha cámara, ya está. Arreglate solo ahora, papi. El público ahora, es el que decide, sí. Jimena, esa es la verdad. Esa es la única verdad en esta sentencia. Así que chicos, por favor, pónganse en sus posiciones. Vamos. Lo vamos a ver bailar, les deseamos mucha suerte. Si quieren apoyar a esta pareja, deben enviar Brian al 277. Es la única manera de que pasen esta instancia, de que pasen esta sentencia. De lo contrario, mañana irían a la eliminación y eso significa estar prácticamente con un pie afuera del certamen. Más ahora,
cuando quedan solamente 10 parejas y por eso en esta sentencia son todas parejas muy, pero muy fuertes. Pregunto, Brian, ¿estás listo? Ahora sí. Está tomando todas las medidas de seguridad. Esperemos que tengan bien ensayado lo que van a hacer. Camila, ¿lista? Brian, ¿listo? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista. En la pista. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a you high up in the sky, and now you're not coming down. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up. All you ever did was wreck me. I came in like a el aplauso para Brian Luján y Camila Martínez. Nos vamos a la línea de jueces. Escuchamos la devolución del jurado. Adelante, Mariano, por favor. Bueno, estuve mirando muy atentamente todo lo que hicieron y evidentemente, ¿no es cierto?, me queda muy claro la clase de coach que tienen. Ese coach que ayer se paraba ahí y me gritaba cosas y quería pelear conmigo para ganar un poco de protagonismo, que se ponga a trabajar. ¿Cómo puede ser que yo vengo, los tengo que apretar, los tengo que ajustar con una baja nota para que me armen el show que me armaron recién ahí arriba? Que fue excelente. ¿Cómo puede ser que el otro día no lo pudieron hacer y ahora sí lo pudieron hacer? Ustedes trabajan con presión, se ve que son hijos del rigor, que les gusta que los aprieten. El coach que tienen es malísimo, ¿cómo no logró esto antes? Tuve que abrir la bocota yo para que hagan, para que trabajen. ¿Ok? Esta vez trabajaron, lo felicito. Lo que vi la anterior vez fue un desastre. Pero les digo a la gente, al público, que cuando yo hablo es por algo, porque yo quería que hagan esto, que se arriesguen y que demuestren que lo pueden hacer. ¿Sí? Que no se tiren a vagos, porque de vagos ya estoy cansado. Muy bien. Parece que estoy joven. Mariano parece que tiene muchos vagos alrededor. Continuamos. Ay, te los nombro. No, no lo dije yo. Señora Carmen, adelante. Realmente, Brian y Camila, Daniel, creo que han hecho un excelente trabajo. Hoy han puesto todo en la pista. Yo creo que Bolivia entera ha visto su esfuerzo, sus ganas, todo el amor y empeño que han puesto en esta coreografía. Y los felicito de todo corazón, realmente, y les deseo lo mejor. Porque lo que han dado hoy es muestra de tener amor a su sueño. Y no solamente eso, sino mucha valentía. Muy bien, chicos, los felicito. Gracias, Carmen. Les deseo lo mejor. Muy bien. Yo quiero contarles que hay cosas, se emocionan, Camila, y a veces la cámara no puede mostrarles algunas cosas, pero yo vi la cara de esfuerzo que estaba haciendo Camila, el esfuerzo que tuvo que hacer en los brazos para sostenerse en ciertas posiciones, y realmente me llamó la atención. Así que yo te quiero felicitar y de verdad agradecerte por el esfuerzo que has hecho para presentarnos ese show, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones por el gran trabajo. Felicitaciones también, Brian. Muy bien, continuamos con más y es el momento de irnos a la Academia Coca-Cola junto a Jimena Salcer. Jimena, adelante, por favor.
porque luego de ver ese espectáculo estamos todos contentos. Aquí estaban aplaudiendo a Camilita viendo ese show. Y por aquí, por mi lado, listos para una gran presentación también, me imagino, David Dionis. Listísimo, listísimo, con la mejor vibra como siempre. Y nada, que sea lo que Dios quiere, lo que la gente quiera. Por supuesto que hoy día estamos en manos, mis cuatro compañeros, o sea, nos incluimos, estamos en manos de la gente, y que sea lo que la gente quiera. Ayer hubo mucha crítica a vos, Leo, porque dijeron de que vos sabías, vos sos el que más manejás este tipo de ritmo. Ahora, ¿cambiaron un poquito la coreografía? Hemos cambiado parte de la coreografía, espero que sea del agrado más que todo del público, ya que en ellos está ahora nuestra permanencia en el programa. Solo pedirles de que, a pesar de todas las cosas buenas y malas que haya pasado con nosotros, estamos por un sueño, la estamos batallando hasta donde Dios quiera, que sea su voluntad. Y solo pedirles, por favor, un mensaje de Leo al 277 para que sigamos de competencia, no por nosotros, por el sueño que estamos acá en el Bailando. Muy bien, y yo me quedo con mi deliciosa Coca-Cola, con los chicos compartiendo, y nos vamos con vos, Carlitos. Muchas gracias, Jimé. Mira, me gusta que esté acá, de verdad. Vamos a hacer así entonces, contratar a Verónica en el staff los días martes y miércoles, que justamente está Super Mario en la mesa de jurado. Entonces así también va a poder supervisar mejor el trabajo de Super Mario. ¿Le parece, Verónica? Creo que es necesario supervisar un poquito más. Por eso, estamos no, de acuerdo. Benito, se pone a trabajar con el jefe de coach, con Carlito Barreto. ¿Puede venir, por favor? Pero no se va a ir. Carlito Barreto. Pero ya ¿cómo? Sabe, tenemos un problema. Verónica. Tenemos un grave problema. Yo ¿cómo no la bailo? Ve el jefe de coach a Verónica dentro del staff. Perfecto, yo creo que ya empezamos a trabajar desde mañana con Vero a las elecciones de las canciones y va a ser la nueva jefa. La bailarina. Vamos a trabajar juntos. Próximo martes entonces, gracias Carlitos. Tenés una excelente bailarina ahí, y si incluyen el tema de la bomba, sería una bomba realmente dentro del arranque, del inicio de ahí. Perfecto. De mano. Ahí está, dale, el staff. ¿Cómo era, Vero? Ya se olvidó. La peluca azul le ponemos y una camisa. Listo, contratada entonces, martes y miércoles en el staff, Verónica Larrié y Super Mario con marca personal. Una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. El día que sea, a la hora que sea, te encontrás con Verónica Larrié y está así pintudísima, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Nuestra jurado, nuestra diva. Gracias, Benito. Muchas gracias. Me encanta, Vero. Bueno, los participantes tienen miedo y hablaron de esos miedos en el debate. Dijeron de todo. Creo que lo último que se tocó fue el bailando. Hablaron de los miedos de que tienen en la vida en general. Vean esta nota, por favor. Adelante. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? El miedo de mi vida es perder a Yerko. No. Perder a mi mamá. Creo que todos tenemos ese miedo en la vida. Creo que es para cada uno el tesoro más grande que tenemos en este mundo y en nuestra vida es nuestra madre. Para mí, no sé, te juro que no sé qué será de mi vida el día que yo pierda a mi mamá. Yo creo que en este momento de mi vida uno de mis mayores miedos es que pase de nuevo, ojalá Dios no quiera, algo a tanta distancia, ¿no? Yo perdí a mi padre estando en pleno programa del Cantando y nada, es algo que a mí me tiene traumado. De hecho, mi hermana cuando me pega un telefonazo y encuentro una llamada perdida, yo me quedo en shock. Creo que una de las cosas las cuales yo nunca dejo de rezar todas las noches es pedirle a mi familia que esté impecablemente bien. Porque a la distancia de verdad es bien complicado. Le tengo miedo al morir joven. Presiento de que voy a morir muy joven, quizás antes de tiempo. ¿A qué edad? No sé, te podría decir a los
30, a los 45. ¿Pero por alguna enfermedad? No, o... en realidad no, pero es como que un instinto que tengo ya de hace años de que algo me dice que voy a morir joven. Cualquier rato Dios no quiera, me elimina. ¿Tu miedo es quedar eliminado del programa? Porque voy a dejar a mi familia y voy a volver acá a Santa Cruz para trabajar. Y voy a dejar absolutamente a mis padres. Ese es el miedo que yo tengo, porque yo soy eliminado, automáticamente vuelvo acá a Santa Cruz. No tengo miedo, pero sí he tenido muchos problemas. Sé que me joden a mí, que por el WhatsApp igual me envíen, te voy a matar, te voy a hacer todo, me dicen. ¿Tenés miedo a que te maten entonces? Ah, sí. ¿Te amenazan mucho a vos? Mucho. ¿Qué te dicen? No, en la calle, algunos cuando paso por WhatsApp me dicen cosas que te voy a matar y no sé su nombre, nada, y me dicen te voy a matar, te voy a eliminar por cojudo, ¿no? ¿Por qué crees que te quieren matar? Envidia y todo, pero hay que seguir adelante. Bueno, o sea, hasta amenazas de muerte. Creo que iba direccionada la pregunta al programa, ¿no? Pero sí, todos obviamente lo buscaban, dejaron a su vida, a qué le tenían miedo. Dejaron saber a qué le tenían miedo en la vida. Pero bueno, me sorprende. Pero cuando te dicen por WhatsApp que te van a matar, es mentirísima, digamos, ¿no? El que te quiere matar, pero no te igual, avisa. Igual, si te llega un mensaje de no eso... No le creas, no le creas, no lo van a hacer, porque si no te endiosan todavía. Así que no, bueno, está tranquilo. Vamos a irnos a una brevísima pausa. Por favor, no se muevan. En el próximo bloque baila David Dionich, Paola Saavedra y Carlos Leaños con Daniela Suárez. Perdón, Erika y Leo. Mientras había un baile, yo me quedé atrás bambalinas. Sí. Alguien suspiraba mientras bailaba. Nada más voy a decir, me voy a un corte comercial y ya venimos. Se aproxima la gran final de Bailando por un Sueño. Duno.com.bo 10 parejas quedan nada más rumbo a ese día, a la gran final del Bailando por un Sueño. ¿Cuáles serán las que lleguen, Jimmy? Y además que usted es el invitado especial de la noche, no se puede esperar. Va a haber muchísimas sorpresas que todavía no se pueden develar, pero va a ser un espectáculo. Son alrededor de 4 horas, estábamos hablando del programa. Exactamente, y usted tiene que hacer un evento, acuérdese de llamar a la parentela, a la casa, hagan un churrasquito. Una cena. Una cenita, una picadita, júntense todos para este evento que va a estar tremendo, con muchas sorpresas. Así que les garantizamos una final impresionante. 30 de julio la cita con todo nuestro público. Vamos a presentarles a continuación a la siguiente pareja. ¿Así? Tengo un poco de frío y miedo, pero la vamos a presentar. Señoras y señores, con ustedes David Dionich y Paola Saavedra. David, buenas noches. Papito. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, más allá de todo, pero bien. Buenas noches a todos en casa, aquí presentes, jurados, a todos. Nada, siempre poniendo el pecho a la bala, como siempre. A lo mejor la gente no entiende el contexto y por qué yo decía que me da un poco de cosa ahora presentarlos, porque es una situación bastante difícil, incómoda. Si usted no sabe de qué hablamos, vean esta nota. Esto pasaba ayer. Adelante. Los ánimos se encendieron anoche luego de la presentación de David Dionich. David, a ti te faltó, realmente los movimientos estaban muy sucios. Hicimos 2 trucos muy complicados y nadie lo valora. A ver, no, espera, estoy hablando yo. Cuando un burro habla, el otro para la oreja. Así que aprende a escuchar vos también. Entonces, que no me has interrumpido mi devolución y estoy en mi tiempo. Bueno, y cálmate. Nosotros también tenemos voz y voto. No, el que se tiene que y yo calmar, también estuve sentado en esa mesa y sé lo que es respetar. Y creo así que aprende a respetar y dame vos el ejemplo que sos mayor que yo. No hagas que yo te enseñe a vos. La jurado no aguantó más la presión y lo que consideró una total falta de respeto a su persona. ¿Sabes qué? Me voy. Me voy, bueno, no aguanto. No, Carmen, no, Carmen, no aguanto la malcriadez. Carmen, hasta luego. Hasta que no me pidan disculpas. Te voy a tirar un zapatazo porque ahora sí estoy harta. Harta, me aburrí de los malcriados. Soy buena gente, ¿me entiendes? Soy buena gente, pero no voy a bajar mi cabeza ante ningún malcriado o machista por defender mi trabajo, por romperme el lomo y tratar de hacer coreografías bien complicadas con todo mi equipo y no valoran eso. Para David Dionich, a la jurado le hace falta criterio de danza. Ella tenía que haber marcado la diferencia de manera abismal cuando se trata de líneas, se trata de puntas, se trata de rodillas, se trata de expresión corporal, y nunca lo hace. Sin embargo, para Carmen, esto fue movido por su deseo de volver a la mesa de jurados. Quiere volver, evidentemente, a la mesa de jurados, eso lo sabemos, lo sabíamos, le da mucha rabia, me tiene mucha rabia porque él cree que
mi lugar se lo merece él, ¿no? Lo cierto es que Carmen decidió darle un cero como puntaje a la pareja, lo que derivó en una sentencia automática. Para que veas su profesionalismo, para que veas cuán profesional es la maestra de danza. No es venganza. En cualquier parte del mundo, si atacan al juez, pues es descalificado. Yo no tengo por qué aguantar su atrevimiento, ¿no? Y falta de educación. Ante esta situación, el público en general salió en defensa de Carmen Salinas, reprochando la actitud del famoso. Más respeto a tus mayores, o sea, ubícate pues, por favor. ¿Cómo le vas a estar gritando, faltándole respeto a la Carmen? David Ionich, yo creo que deberías aprender a tener más respeto con las personas mayores. No debí hablarle así a Carmen porque, la verdad, ella es una persona mayor y merece un poco de respeto. Además, no por nada está ahí de jurado. Bueno, esto sucedía ayer y yo decía que era una situación tensa porque Carmen se fue del estudio y dijo: yo no voy a volver a este estudio hasta que David me pida disculpas. No sé si eso sucedió o no, lo cierto es que Carmen está aquí, sí. Y nosotros tenemos a David y a Paola acá, bienvenidos. Gracias, bueno, penosa la situación de ayer, definitivamente. Mira, yo soy una persona, como siempre dije, que soy hijo del rigor. A mí mis padres me enseñaron a pelear y a luchar con el corazón y con el alma por lo que yo creo que sé hacer, por lo que yo creo que estoy seguro. Y repito lo mismo que dije ayer. Para mí es lamentable y es doloroso. Y lastimosamente se dio anoche con ese cero. Es lamentable que no valoren el esfuerzo sobrehumano que hacemos. Pero a la vez es comprensible, porque es muy fácil sentarse ahí y llegar a la hora de trabajar y ni siquiera venir a los ensayos y ver cómo nos rajamos, porque esa es la realidad. Yo he dejado mi país, y lo digo con mucho orgullo, porque no soy de las personas que dan pena. He dejado mi país, he dejado mi familia. Estoy más solo que el uno en este país, peleando con todo mi corazón, comprometido al 100% por mi sueño, que es Moisés. Se vienen 3 shows increíbles en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz. Donaciones. Mejoramos la calidad de vida de Moisés. Ese es mi fin, ese es mi trabajo. Y yo voy a luchar hasta el último de mis días. Y no voy a permitir nunca, jamás, que me desacrediten. Nunca lo voy a hacer. Y lamento mucho si es que se sintieron ofendidas las mujeres. Pero ¿saben qué? A mí me han ofendido mucho más con esa nota, y han ofendido a Moisés y a su familia. No se ponen un segundo a pensar en todo el daño que causan. Y repito y sostengo, personas que deberían ser ejemplos para nosotros no nos dan una pizca de ejemplo. Y para cerrar con esto, gracias Carmen Salinas por la xenofobia que tuviste conmigo. Este extranjerito pirata que está en tu país está luchando por un sueño de tu país, por un boliviano. Y me encantaría ver a mucha gente, y te incluyo, que esté luchando por un sueño boliviano. Porque todos son muy guapos y muy genios para darnos. La gente ve 2 minutos de danza y 10 minutos de aire de esta pareja. Pero no se imaginan el sacrificio y la presión que hay. Estar solo y luchar a capa y espada. Levantarse todos los días de tu vida para pelear por eso. Trato de no quebrarme, porque de verdad la sufro, con lesiones y con todo lo que implica estar acá. Lamento mucho lo sucedido. Pido disculpas a toda la gente que se ha sentido ofendida, pero yo sostengo mi postura y así voy a ser tajante. Lamento mucho de todo corazón a todo ese público que nos sigue incondicionalmente y que me ayuda a mejorar y que me da palo y que me da aliento a seguir. Ese es David Ionich, el tipo incansable y trabajador. Ese soy yo. Bueno, Carmen, la escuchamos. ¿Qué te puedo decir, Carlitos? Yo creo que cuando uno está aquí, se manipulan mucho las cosas. Y después de todo lo que he visto y todo lo que ha dicho él, ¿qué puedo decir? Tú me conoces y toda la gente aquí me conoce. Cuán humilde soy. Lo que sí, digamos, realmente ayer ha sido una agresión tremenda. Yo le estaba dando un 9 y obviamente él ha tenido un 0 porque
él ya hubiera sido descalificado. Y como él pide que uno sea sea profesional en esto, la profesionalidad tiene que ser en todo. Yo sé que él me desacredita y me lo desacreditó desde el primer momento. Me acuerdo, David, de ahí me di cuenta que tú no sabías nada de danza. Y además, ¿sabes qué? Manipulabas eso con todos tus fans, o creaste, digamos, todo un ambiente de gente que no me quería. Cuando yo hice mi danza de tango, que mira, yo no soy de tango, y me pidieron que baile. Esa vez estaba descaderada, y tú sabías que estaba descaderada. Tú, las devoluciones que diste sobre las puntas, sobre que yo estaba mirando abajo, que no había hecho, eran totalmente incorrectas. Y yo me quedé callada porque tenía tanto dolor, porque cuando uno tiene una lesión y realmente es valiente, no dice nada. Yo, Carlitos, cuando estaba ahí bailando el tango, ¿te acordás? Que primero que tuve que bailar en un día, tuve que bailar, o dos días antes, tuve que bailar con un señor que no sabía, por eso él no pudo hacerlo. Pero cuando él me alzó, me lastimó y me descaderó. No podía caminar. Y ese día yo entré callada. Nunca dije nada. Y ella sabía, porque mi hija le escribió y le dijo que no podía faltarme al respeto, que yo era una persona mayor y que estaba cumpliendo un reto que me habían puesto, porque yo ni siquiera lo había puesto. Y lo cumplí callada. Y así uno tiene que ser. Si uno es humilde, si uno tiene una lesión, ¿cuántas veces ha venido acá? Y si uno tiene una lesión y quiere competir, pues lo haces callado. Esa vez tú me demostraste que no sabías nada de danza, porque en toda tu devolución no tenías nada de razón. Y yo no te discutí, ¿sabes? Y yo creo que si la producción me escogió acá, y mucha gente de arte, mucha gente de mi país que está ahorita, sobre todo en La Paz, en toda la parte de danza, sabe mi trayectoria y me conocen. No por nada he estado aquí. Y sabes, muchos de los participantes y que han sido jueces en esta mesa han sido mis alumnos. Así como Guara, Cajías, Ubaldo, incluso eso no se lo discute en ningún momento. Sabemos de que su trabajo favor, es... Por favor, es que él ha discutido y hablado sobre mi trabajo y que no me merecía estar aquí. Yo no soy xenofóbica, ¿sabes? Yo no soy, en ningún momento hago paréntesis. Pero lo que ayer has hecho ha sido... Mira, tú estabas con toda tu gente y tu barra aquí y sabías cuánto te apoyaban. Y así tú te has sentido muy fuerte y lo has hecho. Yo no te estaba dando más que una devolución, que tú cuando dabas tus devoluciones y que solamente decías que si estiraste la punta, no estiraste la punta. ¿Sabes, David? Yo cuando hablo técnicamente, nadie me entiende. Y a mí me pidieron que yo hable desde el primer día en un lenguaje que la gente pueda entender. Y tampoco tenemos mucho tiempo para expresarnos. Tú siempre, lo único que decías, tus puntas, tus cosas, cualquiera puede decir las puntas. Hay muchas más cosas en la danza, en la coreografía, en todo que se ven. Bien. Entonces, sabes, queremos saber si va a aceptar el seguir aquí, si tomó en cuenta... ¿Sabes qué, Jime? Ayer... Cuando yo me estaba yendo, primero volví porque era mi responsabilidad. Y como profesional, aunque me dolía, porque realmente me dolió de todo corazón volverme a sentar acá, porque no tengo orgullo, no soy orgullosa. Volví, me senté y di mi devolución a los siguientes participantes, porque realmente quería llorar. Pero lo hice. Lo hice porque era mi obligación. Y hoy estoy aquí porque mucha gente me llamó. Okay. Y porque soy la dama de hierro. Bueno, pues. Bueno. Ni modo. Bien. Así nomás es, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que no podemos bueno. Enseñar a todos ni educar muchas a todos. Gracias, Carmen. Y está bien. Se acabó. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y... Nada, muchísimas gracias. Yo creo que no hay más nada que decir. Creo que hay cosas que son en vano y hay cosas que sobran. Creo que la gente entiende muy bien todo. Así que nada. Y David, gracias a la gente. Más.
Y perdón, de nuevo disculpas a todos por ese bochorno. Sí, Carmen, te escucho. No hay que manipular a la gente, porque tú eres muy hábil, tú sabes los pasos que hay que dar. Y yo te digo, al final la gente se da cuenta. Bien. Bueno, queremos... Verónica es parte del jurado también. ¿Viste un poquito de la situación de ayer, Verónica? ¿Te enteraste? Sí, me enteré. Vi los videos que se suben a la página. Ahí fue que me enteré lo que había pasado. ¿Qué opino de qué? Del tema. Es medio complicado, ¿no? Es medio complicado. Creo que en todo lo que pasó ayer hubieron fallas de ambas partes, de los dos lados. Por un lado, creo, soy mujer, muy poco menor que Carmen. Y para mí el respeto uno se lo tiene que ganar más allá de su condición de mujer o de mayor. Creo. Yo no pretendo, y es más, me ofendería que a mí se me respete por ser señora mayor. Yo creo que a mí me gustaría que se me respete a toda edad, porque me gané el respeto de la gente. No porque sea una imposición de una sociedad o una regla. Creo que hay situaciones que... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en lo que dijo Carmen hace un rato, que los participantes deberían con humildad quedarse callados y aguantar que se les dé. Porque solamente ellos saben el trabajo que han realizado. Y me parece que el show perdería totalmente parte de lo que es este programa si ellos agachan la cabeza a lo que 5 o 4 o 3 o 10 jurados le digan. Porque les tiene que doler, obviamente, es el trabajo que ellos realizan el que se les critica. Bien. Pero por otro lado, creo que subir el tono de voz fue de parte de David lo que me pareció que estuvo mal. Y acotando a eso, vamos a ayudarle un poco porque ya le hemos dado bastante tiempo al tema, ¿no? Tratemos de hablar solo de a uno, porque creo que si solamente el jurado espera hasta de la devolución, evitamos esos confrontamientos, esa exaltación y todo. Simplemente escucharíamos y fueras más respetados todos, tanto ustedes como los bailarines. Entonces tratemos, además que la gente no entiende nada en la casa y ellos deben ser los más dolidos de los oídos, ¿no? Bien. Pónganse por favor en sus posiciones, los vamos a ver bailar. Recuerden que la única manera de que esta pareja no vaya a la eliminación es enviando David al 277. Si quieren salvarlos, ya saben, David al 277. Pregunto, se está poniendo magnesio en las manos para tener un mejor agarre en los tubos del cubo. Y ahora sí, pregunto, David, ¿estás listo? ¿Paola lista? Comenzamos entonces cuando digo 3, 2, 1, Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. For me. And I'm feeling good. I'm feeling good. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. So good.
Fuerte el aplauso para David Dionis y Paola Saavedra. Escuchamos la devolución del jurado. Sixto, adelante, por favor. De no, chicos, no está en manos de nosotros. Yo me acuerdo que yo le di un 10 a ustedes. A mí me sigue gustando. Creo que las líneas estuvieron espectaculares. No quiero volver a tocar el tema, pero esto es bien rapidito. Creo que el público tiene que entender también la parte de lo que es show y lo que es verdad. A mí me dolió mucho. Después que se acabó el quilombo, hubo un señor del público, te lo estábamos comentando, que insultó a Carmen. Que el que lo haga gente de aquí tal vez es la adrenalina y la cosa, pero ya cuando el público insulta a uno, creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice David, nosotros somos el ejemplo para todos los televidentes. Y a mí de verdad que eso fue lo único que me molestó. Después, nada, David 277, vamos a tratar de salvarlo, porque se nota que está bien fajado, bien comprometido. Yo creo que esas son las cosas que valen en este programa. Fajarse por un sueño de verdad. Gracias, David. Gracias, Sixto. Escuchamos a Carmen Salinas. Bueno, chicos, creo que hacen un excelente trabajo. Ayer justamente estaba dando la devolución que mis compañeros y las fallas que habíamos visto, pero como David me interrumpiste, y Berito, eso tal vez no sabes, yo no lo estaba atacando, yo le estaba dando mi devolución y mi devolución fue interrumpida, nada más. No dije que lo atacaste, Carmen. Pero David, yo creo que te has esforzado mucho. La parte, digamos, que ayer no me dejaste hablar, y también para ti va Paulita, porque justamente tu papá fue quien me reclamó que como yo no valoraba tu trabajo. Yo he valorado tu trabajo desde el día uno que has llegado a este estudio y creo que tú eres consciente con eso. Y siendo profesional como me han pedido y como me habían descalificado y me dijeron que no podía dar, tenía que darles evidentemente un cero. No era que yo lo quería, ustedes iban a tener un 9. Pero cuando se ataca, no tuve chance de nada, lo siento, así fue. Muchas gracias. De nuevo, disculpas por todo lo sucedido. El sábado vamos a estar con Mariano en Cochabamba. Muchas gracias, Coco Chisaca. Y el domingo voy a estar en El Alto haciendo un show a beneficio para Moisés. Así que están todos invitados y sigan votando a David al 277. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Y bueno, otra de las grandes sorpresas, Leo Ortega. Él se consideraba, o todos pensábamos que era un especialista en el cubo, y estábamos con muchas expectativas. El jurado estaba con mucha expectativa al ver su presentación. No obtuvo una buena nota. Él salió molesto, frustrado con él mismo. Y todo esto lo vemos en la siguiente nota. Adelante, por favor. El cubo es sin duda un ritmo difícil para los participantes, sin embargo, de quien más esperaba, debido a la experiencia que posee, era Leo Ortega, quien no logró cubrir las expectativas del ritmo. Ellos debieron haber hecho que Erika hiciera piso, hiciera cosas espectaculares en el piso y que el tipo diera 50.000, o sea, es de esos que trabaja en el circo. Y él dice, bueno, no es con pareja, pero solo te hubieras lucido. Entonces, se supone que él trabajaba en el circo, se supone que el cubo era su elemento. Si bien antes lo hacía solo, bueno, ahí está también la capacidad del artista circense de adaptarse a otra persona adicional y al elemento, ¿no? Además, la pareja tuvo que lidiar con un percance en su coreografía. A lo que estábamos bajando, él creo que se adelantó, se atrasó mucho, que me golpeó. No sé si yo me adelanté o me atrasé, pero hubo ahí un pequeño detalle, pero fue eso. O sea, hay parejas que han hecho macana y media. Para Super Mario, Leo Ortega dejó con sabor a poco y echó la culpa a su compañera. Leo se esperaba mucho más porque él decía que era bailarín circense. ¿Qué fue lo que hizo? Se lavó las manos y se la echó toda a ella, que era su culpa, que su miedo a la altura, que no puede hacer nada por ella. Y se la terminó echando la culpa a la cumpleañera. Ante esto, el famoso mencionó sentirse frustrado y negó haber culpado a su compañera. No quiero hablar, Marilyn. ¿Por qué? Porque estoy de mal humor. Estoy enfadado, enojado conmigo mismo. Yo quizás me prohibí de hacer varios trucos de los que yo hago en el circo por el hecho de darle seguridad a Erika, porque ella es muy inestable en las alturas, le tiene pánico. Yo no tengo por qué echarle la culpa a nadie. Mariano de la Canal no dudó en ponerles un 1 como regalo de cumpleaños para Erika. Tal vez quiso vengarse de la que a él habían hecho una vez. Como sabía de que ahora éramos la última pareja ya que bailábamos, no se quiso quedar con las ganas, ¿no? Y lo hizo, nos puso un 1. Lo cierto es que para sus compañeros, Leo no da la talla para estar en una final.
Los participantes que nunca han hecho eso, otros participantes, lo hicieron mejor que él. No está a la talla del programa, no está a la talla de uno de los 10 mejores, creo que está de más. Está ocupando un lugar donde no debería estar, debería eliminarse ya creo en esta temporada, porque, bueno, en este ritmo en realidad. Creo que a esos instantes de estar en la recta final, de venirse a ponerse las pilas, porque si no, la verdad es que se va a ser eliminado. Le quedarán ganas de subirse al cubo a Leo Ortega después de escuchar a sus compañeros. Bueno, y aquí está Leo y Erika, le damos un aplauso fuerte. Y le preguntamos, ¿te quedaron ganas de volver a subirte al cubo luego de escuchar tantas críticas? A mí me han enseñado desde bien pequeño que el show debe continuar, y eso es lo que voy a hacer. Yo tengo una pregunta, ¿cambiaste algo? Perdón. Leo, ¿cambiaste algo? Sí, cambié. Sí, porque sabes que la mayoría de las críticas fueron porque usted es el máster del cubo y quedaste por querer salvar a Erika, quedaste feito y la ahorraste a los dos. Entonces hiciste... No, sí, tienes ahora razón. Ahora te vas a lucir. Sí, tienes razón. Hoy voy a arriesgarme, estoy mal, la verdad. No quiero entrar a detalle de eso, pero... Nunca te lo creí. No tiene... Voy a arriesgarme. Muy fuerte lo que dijo Carlos Leaños en la nota, por eso está acá, Carlito. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que he dicho lo que el jurado mismo y la gente en su casa creyó. Yo a Leo la verdad lo conocí en el circo, haciendo él sus cosas, que la danza aérea que él sabe muy bien. Creo que dejó con sabor a poco. Y yo se lo dije incluso en el ensayo. Vos dijiste que no merecía estar entre exacto, los 10 mejores bailarines. Exacto, yo pienso que la verdad que sí debería de... en este ritmo debería él ser eliminado, porque creo que él debió lucirse como una persona que tiene experiencia en este implemento que se ha puesto en el bailando. Te pregunto, y no lo pudo hacer. ¿Quién sos vos para venir acá a juzgarme? Como cualquier persona que puedo mirar lo que ¿querés que saque la verdadera cara de Carlos Leaños? Hoy tenías una actividad en la mañana para ir a grabar tu sueño, no te dio la gana de ir. No es que no me dio la gana. Hoy tuvimos ensayo general, tampoco te dio la gana de aparecer en el canal. No te metas. ¿Con qué cara venís acá a decirme? Pero por lo menos hice cosas mejores que vos tenés más experiencia en esas cosas, ¿ya? ¿Sabés qué? Hiciste un papelón en ridículo, pero supuestamente vos tenés talento para hacer esto. No hiciste nada, querido, así que vos calladito. Y si vos querés callarme la boca, hacelo mejor ahora. Y lo voy a hacer. Perfecto. Voy a hacer lo que vos no sos, que sos gente. Hacelo. Primero aprende a ser responsable, a cumplir con tu sueño, porque no fuiste a la actividad de tu sueño. Leo, perdón. No, perdón. Él no te está diciendo nada vos de tu sueño. Él está hablando de una coreografía. ¿Qué metes el sueño en el medio? Porque dice que no soy digno de estar en una final. Yo soy digno de estar en una final. He aportado a este programa. Para bien o para mal, me he sacrificado. Me he mostrado tal y como soy. Ningún careta, ningún pago. Pregunto algo. Permiso, pregunto algo. Pregunto algo. ¿Qué hace Carlos hablando cuando está tan bien en sentencia como él? Hello. Vení acá y subite. Hacé el intento y subite. Pero qué cliché. Qué cosa tan estúpida. No te da la mente para decirme algo más. Mi amor, en la vida todo sigue. Fue un trabajo que tuve, como tantos trabajos que tuve y tantos que voy a tener porque tengo mente brillante. Superalo. Lo único que te queda es superarlo. Lo siento. Lo vamos a ver bailar, chicos, por favor, pónganse en sus posiciones, les deseo mucha suerte. Si ustedes quieren salvar a esta pareja, la única forma, la única manera es enviando Leo al 277, porque luego del baile yo voy a cerrarlas, vamos a ir a la pausa, cerramos la votación y si sabemos cuáles son las dos parejas que pasan al siguiente ritmo y las dos menos votadas irían mañana a la eliminación. Pregunto, Erika, ¿estás lista? Leo, ¿estás listo? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. I forgot how it felt before the
welfare at our feet. Such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. El aplauso para Erika Roca y Leo Ortega. Nos vamos a la línea de jueces y escuchamos a Mariano de la Canal. Adelante, por favor. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. ¿Qué te puedo decir, Erika? Ya sabemos que todo es excelente. Sabemos que el uno que puse no fue para vos, fue para Leo. Pero bueno, como lo dije anterior con Camilita, esta gente trabaja con presión. ¿Cómo puede ser que ayer hiciste un desastre y hoy hiciste algo digno, papi? Y eso de que quería hacer lucir a Erika, por eso no hice nada, no te la creo porque tenés el ego más grande que todo este estudio. Hoy, ahora, lo hicieron bien. Nada más que eso para decir. Muchas gracias, Mariano. Gracias, chicos. No se vayan, por favor, porque van a entrar todas las parejas ahora. Así es. Y Jimena, te digo, faltan ¿cuántos minutos para cerrar la votación? ¿Estamos en los últimos minutos? 2:50, lo que dure el corte para que cerremos las votaciones. Y las dos parejas menos votadas irán mañana a la eliminación. Prácticamente fuera, Jimena. Así que empiece a mandar, siga mandando. Puede haber la posibilidad de que usted salve a su pareja favorita. Luego del corte sabremos la verdad. Pausa, ya venimos. Seguimos con Bailando por un Sueño. Y atención, Bolivia, estos son los últimos 30 segundos para votar desde ahora. Ya, ya. Envíe su mensaje, envíe de su texto mensaje con el nombre de su famoso o famosa favorita. Es la única manera y en estos 30 segundos podría usted cambiar el resultado. Daniela al 277. Si quiere seguir viendo a Daniela y a Carlos Leaños. David al 277 para apoyar a Paola también. Leo al 277 para ver a Erika Roca en este escenario junto a él. Y por supuesto, Brian al 277 si quiere apoyar a Camila Martínez. Vamos a saber el resultado final exactamente en 5, 4, 3... 2, 1, cerramos las votaciones, Bolivia, no voten más, la suerte está echada y en instantes nada más entrará Jimena Salcer con los 4 sobres y el resultado o el porcentaje de votos que recibió cada una de estas parejas. Ya lo saben, las dos parejas más votadas pasan al siguiente ritmo y las dos parejas que tienen la menor votación mañana en la eliminación, con un pie afuera del certamen, cuando falta muy poco tiempo para la gran final de Bailando por un Sueño. Hay mucha ansiedad y muchos nervios en este estudio, se escuchan los tacos de Jimena. Ay, mamacha. Ya está decidido. Atención, Bolivia, la pareja más votada. La pareja más votada es esta. Imagino que usted en casa está tratando de adivinar cuál es. Veamos si le achuntó. La pareja más votada logró el 70.50%. Imagínense, entre 4 parejas el 70.50%. Y la pareja que continúa en el Bailando por un Sueño y pasa al siguiente ritmo es la pareja de David Dionich y Paola Saavedra. Bárbaro, bárbaro. Con el 70.50%, una gran votación. Voy a ir. Bien, esta sería la segunda pareja más votada, que se salva también. Y ahí ya sabemos quiénes son los dos que van a eliminación. Aquí está Carlitos. Quiero que vean las caras de las tres parejas. Levante la mano el que va a eliminación, a ver. Ah, los tres es. No. Atención, Bolivia.
la segunda pareja que logró la mayor votación y que pasa al siguiente ritmo es la pareja de Brian Luján y Camila Martínez. Lo que significa que tenemos un duelo mañana. Así es, un duelo. Lo entre... vamos a ver. Empezó como un duelo entre parejas, ciertamente esto, ¿no? Mira, Erika y Daniela. El 07.52%, malísima la votación, muy baja para Carlos y para Daniela. Y Erika, peor aún todavía, el 03.86%, bajísima la votación para ellos dos. ¿Quién se irá mañana, Ximena? Vamos a abrir las votaciones en 3, 2, 1, a votar, Bolivia. Envíen porque la decisión es de ustedes. Si vemos, son las dos parejas más bajas para el momento de votar, pero está en manos de usted. ¿Quién le gusta? ¿Quién quiere que se quede y llegue a la gran final? Nos vamos a despedir agradeciendo al jurado, al público que llena nuestra casa todos los días y por supuesto a ustedes que nos hacen el programa más visto de las noches en Bolivia. Muchas gracias. Hasta mañana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.